Amigos de Tamás Visión, bienvenidos a este su noticiero Vivencia Informativa. El día de hoy, miércoles 12 de febrero del año 2020, les saluda con mucho gusto su servidor Juan Jaime Hernández González. Recordarle que estamos transmitiendo completamente en vivo desde nuestros estudios que se ubican en la avenida Morelos, número 6 del barrio del Carmen, de esta ciudad de Tamazunchales, San Luis Potosí, y que esta señal sale en vivo simultáneamente a través de HTV por cable los diferentes barrios y colonias de esta cabecera municipal, así como las delegaciones de Tamán y Chapulhuacanito, y a los vecinos municipios de Matlapa y de Gilitla. Y por supuesto, llegamos también hasta San Martín y Tampacán, a quienes les mandamos un saludo. Puede vernos también en vivo a través de Facebook en la cuenta Tamás Visión Tamazunchale, y tenemos a su disposición las repeticiones en esta red social en Facebook en dos cuentas, Tamás Visión Tamazunchale y Vigiano Tamás Visión. También en la página de YouTube, búsquenos como canal Tamás Visión Tamazunchale. Los invitamos al noticiero el día de hoy, ya que tendremos información del primer vuelo en parapente que se llevó a cabo aquí en Tamazunchale, información con el presidente de San Martín, Crescencio Rivera, el gobierno del estado, las bandas de guerra del maestro Chío, el Aino Guapo, la Feria de San Felipe Orizatlán, Marcelino Rivera, diputado federal, y el Congreso del Estado. Comenzamos. En un hecho sin precedentes, se llevó a cabo el primer vuelo de parapente en Tamazunchale, promovido por el ayuntamiento que encabeza el presidente Toño Costa, en coordinación con el ingeniero Bernardo Hernández Hernández, director de Desarrollo Económico, Turismo, Protección Civil, entre otros departamentos, lanzándose los pilotos desde el Cerro de la Cruz para aterrizar en el Estadio Deportivo Solidaridad, además de recorrer el cielo de la ciudad para culminar su viaje en las instalaciones de la UDETA. Escuchamos la entrevista con el ingeniero Bernardo Hernández Hernández. Sí, mira, bueno, como bien tú dices, el turismo es una actividad que no se ha explotado en Tamazunchale, desafortunadamente, se ha dejado de lado. Sin embargo, la gente que viene de fuera y ve nuestros recursos naturales, dice que Tamazunchale tiene un gran potencial para el turismo de aventura. Hoy, en este día, estamos precisamente aquí en el Cerro de la Cruz, cumpliendo con una de las actividades que están presupuestadas en nuestro presupuesto, en el presupuesto del municipio y del Departamento de Desarrollo Económico, que tiene que ver con el proyecto de desarrollo cultural y turístico del Cerro de la Cruz. Y esta actividad de vuelo en parapentes precisamente es una de las actividades que contempla esta intervención con este proyecto. Sí, como tú bien dices, el turismo es una industria que no contamina, ¿verdad? Es la industria sin humo, ¿verdad? Y que podemos aprovechar muy bien aquí en Tamazunchale. Una de las primicias de este proyecto y un encargo del presidente municipal, Juan Antonio Costa Medina, es precisamente que este proyecto derrame beneficios sociales y económicos hacia la población, principalmente a los actores que van a intervenir de manera directa, como es el caso de la comunidad de Mazatet, como es el caso de los propietarios de los terrenos, ¿verdad? De aquí de que ocupa este espacio, ¿verdad? Y desde luego, de manera indirecta, a la comunidad de Mazatet y a la comunidad entera del municipio de Tamazunchale, porque yo creo que si se atrae turismo, ¿verdad? Va a ser, si se fortalece este proyecto, porque hay que reconocerlo, ahorita está en pañales, estamos iniciando apenas esta idea, pero si se fortalece, creo que tiene un potencial para no solo para turismo nacional, sino también internacional. Bueno, mira, quiero que sepas que el presidente municipal precisamente está analizando hoy en día es una propuesta de proyecto ejecutivo que nosotros consideramos en el presupuesto del Departamento de Desarrollo Económico, que tiene que ver con el proyecto ejecutivo de este espacio, ¿no? Del desarrollo cultural y turístico y religioso del Cerro de la Cruz. Entonces, estamos en esa fase ahorita, precisamente tratando de cumplir con los tiempos de que este proyecto ejecutivo pueda salir en tiempo y forma para ser presentado ante instancias, ¿verdad? Como el INPI, ¿verdad? Porque debemos de reconocer que Mazate es una comunidad indígena. Entonces, a través del INPI podemos proponer este desarrollo que contempla pues una explanada, espacios para la venta de artesanías, comidas, baños, desde luego, embellecer un poco el espacio, el acceso, primero que nada, ¿verdad? Arreglarlo para poder llegar cómodamente hasta aquí.
Bueno, turismo está haciendo también su labor, una labor muy importante. Creo que pues en este proyecto estamos unidos, estamos interviniendo, ¿verdad? Varios departamentos. Uno de ellos es turismo, otro es comunicación social. Está ahorita, por ejemplo, está aquí presente, tú lo puedes ver, protección civil, está recursos materiales, en fin, una serie de departamentos que estamos interaccionando con esta actividad hoy en día, ¿verdad? Y asimismo con las actividades que estamos proponiendo, ¿verdad? Claro, sí. Cuidar nuestros recursos naturales, ¿no? Precisamente este proyecto lleva como finalidad también el preservar los recursos naturales, desarrollar un proyecto pero en armonía con nuestra naturaleza. Veníamos platicando con los integrantes de esta empresa, ¿verdad? Que hay potencial para el senderismo, para el rapel, para el kayak, para, en fin, infinidad de actividades, ¿verdad? De deporte extremo. Entonces, cuatrimotos, en fin, una serie de acciones que se pueden emprender y desde luego respetando nuestro entorno, nuestro medio ambiente. Desde luego tú muy bien lo dices. Yo creo que todo es cultural, es un proceso que se tiene que tomar y desde luego que la ciudadanía debe de colaborar, ¿no? Yo creo que los mismos comerciantes también estar un poco más organizados, los espacios de venta también dignificarlos más. Creo que el presidente municipal, Toño Costa, ha propuesto en varias ocasiones el ordenamiento, ¿verdad?, del comercio, porque definitivamente el turismo va a requerir de mejores servicios, de mejor calidad, ¿no? Entonces debemos estar preparados, debemos de también saber atender al turismo. Sí, toda la sociedad en general de Tamazunchale debe de mentalizarse para poder hacer el turismo. No, pues nada más agradecerles su presencia y bueno, pues vamos a tratar de seguir fortaleciendo estas acciones. De acuerdo a la supervisión efectuada por especialistas del vuelo en parapente en el Cerro de la Cruz, se reunieron las condiciones necesarias para practicar este deporte extremo, siendo necesarios unos pequeños ajustes para la seguridad de los pilotos, expresando José Luis Castillo Benítez que esta fue primero una prueba de lo que será un gran atractivo para Tamazunchale, como lo desea el gobierno municipal, buscando las mejores temporadas para ofrecer al público estos vuelos que asemejan el desplazamiento de las aves. Escuchamos también al contador público Francisco Feliu Álvarez, oficial mayor del ayuntamiento. Luis Castillo Benítez, venimos de Valle de Bravo a hacer las primeras pruebas de aquí de parapente. Como vieron, ya unos de mis compañeros ya saltaron. Lo que, bueno, mi intención es que esto sea un atractivo de aquí también más de Tamazunchale, en lo cual el gobierno de aquí nos pidió de favor en primera empezar con esta actividad, esperando que las condiciones sean óptimas, ver qué temporadas se puede hacer, cuándo se puede hacer y en sí pues que sea un atractivo también de aquí. En sí ahorita lo que necesitamos es las prácticas para ver si el lugar es viable. Todo mundo lo puede hacer. En Valle de Bravo, por decir, de donde nosotros venimos, está abierto al público en general, pero porque ahí ya tenemos casi 40 años de que el vuelo llegó. Ahí ya tenemos los lugares específicos para poder hacerlo. Aquí apenas con mis compañeros y yo estamos tratando de ver la orientación específica para el despegue, cómo vaya a ser, y enseguida lo que es para poder ofertar al público en general, o sea, a los que no saben. Está muy bien, o sea, sí tiene potencial, no nomás para el parapente, creo que ustedes tienen varias, pues ahora sí, actividades que se pueden, pues, explotar aquí en su municipio. Tienen ríos, tienen montañas, tienen buenas rutas tanto para ciclismo, motocross. O sea, nosotros somos empresas de turismo alternativo y de deportes extremos, o sea, y le vemos el potencial para que también Tamazunchale sea un municipio de turismo internacional, como lo es muchos aquí en México. Para hacer esto es haciéndolo poco a poco, o sea, no todo se hace de un día hacia otro. Ir promocionando, ahorita por decir, ir promocionando el vuelo aquí en su comunidad, en este municipio. ¿Para qué? Para que de ahí empecemos a jalar varias actividades. Nosotros, conjunto con el
con el presidente de aquí de Temazunchale. Estuvimos platicando y tiene unas buenas propuestas, que él quiere que esto se impulse hacia arriba y que ya, como me mencionaba en la mañana, que aquí es el principio de la Huasteca Potosina, o sea, para que sea más reconocida todavía. Lo que tenemos aquí son varios factores. Necesitamos lo que es viento favorable, como les comentaba. Todavía este no es el despegue definitivo, son pruebas. Realmente ya con el personal de gobierno de aquí, ya les indicamos en qué dirección debe estar él. ¿Para qué? Para que esto ya sea recreativo para todo el mundo. Venir nosotros y seguir ahora sí, ya con la comunidad, para que disfruten de este atractivo del vuelo en parapente. Pues vénganse ahora el día que ya esté aquí en Temazunchale, vénganse a volar. Vengan a disfrutar de ese atractivo y más que nada de su lugar, que es este Cerro de la Cruz, que tiene gran potencial para muchas actividades, no solamente el vuelo, sino para muchas. Sí, claro, digo, es un nicho de mercado que no se ha explotado en la zona. Digo, ya te dijeron los expertos en esto que tenemos muchos recursos naturales que no aprovechamos al máximo. Digo, es una propuesta arriesgada, pero vale la pena, hay un nicho de mercado y yo creo que lo tenemos que aprovechar. Digo, ahorita han sido pruebas. Y en cuanto tengan la viabilidad de hacerlo ya para el público, ellos mismos se lo darán saber. Sí, claro, digo, esto es el parteaguas de muchas cosas que se pueden hacer. Nos va a dar un impulso hacia otros lugares, nos van a empezar a conocer. Eso, como te comentaba, es otro nicho de mercado que a lo mejor no había volteado a ver a Temazunchale, y con estas pruebas van a empezar a darse cuenta que hay muchas cosas que hacer por acá. Sí, no, es chulada. Y la tenemos a 10 minutos del centro. Sí, no, la idea de esto es generar turismo, que el turismo venga, consuma, se hospede, que conozca nuestros parajes. Viene Semana Santa, digo, también ver qué se puede hacer de aquí a Semana Santa con estas pruebas. Entonces, más que nada es eso, es generar economía en la zona a través del turismo. Sí, obviamente ya viendo todas las factibilidades en cuestión del aire, vemos ya después las del terreno. No, que agradecer el apoyo del presidente. Digo, son cosas que suenan arriesgadas al principio, pero ya que las vemos, ya cuando los vemos volar, nos damos cuenta que vale la pena. En otra información, el presidente municipal de San Martín Chalchicuautla, Crescencio Rivera Guerrero, en entrevista mencionó que arrancan los trabajos en el 2020 con las mismas energías, sacando los fuertes compromisos contraídos con la ciudadanía, teniendo planes y tocando puertas para obtener el respaldo del gobierno del estado y federal, y de esta manera hacer que los proyectos lleguen a San Martín y así tener el desarrollo que se necesita en este bello pueblo, comentando el reclamo más grande en lo relativo a la planta potabilizadora de agua, y afortunadamente se está atendiendo este problema. Aquí la información. ¿Qué tal? Buenos días, amigo Vigiano y su colaborador aquí, muchas gracias por visitarnos. Pues la verdad, nosotros aquí iniciando, como dice usted, iniciando el año, ya estamos en el segundo mes del 2020, y pues trabajando como cerramos el 2019, estamos arrancando el 2020 con las mismas energías, porque la verdad hay mucha chamba, pero hay que sacarla. El compromiso es fuerte, el compromiso es grande con la ciudadanía, y estamos con toda la actitud, con todas las ganas para poder sacar a flote esta nave. Bueno, mire, tenemos muchos planes. Algunos los hemos podido llevar a cabo, algunos otros no, pero seguimos luchando, seguimos tocando nosotros puertas para que esto pueda llevarse a cabo, y ojalá, y le digo, tengamos el respaldo, que yo siento que así será, de gobierno del estado y gobierno federal, para poder hacer que los proyectos lleguen a San Martín y tengamos el desarrollo que ocupamos aquí en este bello pueblo de San Chalchicuautla. Reclamos, bueno, pues tenemos, la verdad, prácticamente es un par que son muy fuertes, que es el proyecto del agua potable, que siempre lo hemos venido comentando. Afortunadamente recién se dio la visita del secretario general de la Comisión Estatal del Agua, el señor Chuy Medina, y nuestro diputado local Rolando Herbert, para dar inicio, dar arranque con la planta potabilizadora que va a estar o estará instalada ahí en el ejido de La Puerta. Entonces, el proyecto está en marcha, el proyecto está caminando.
Hay el compromiso del señor gobernador y lo recalcó el señor Medina, que para el 2021 tenemos que estar entregándole a San Martín y esas cuatro comunidades este importante proyecto, y tenemos mucha confianza en que así será. Bueno, viene por etapas precisamente. Ahorita estamos hablando de la segunda etapa, que es la potabilizadora ahí en la puerta, y posterior a eso ya estaremos arrancando con la conducción desde la comunidad de San Luisito aquí a cabecera municipal. Bueno, fíjese que la verdad para el campo la situación ha estado un poco castigada. Primeramente por nuestra madre naturaleza, que la verdad tuvimos un año 2019 bastante pesado por la cuestión de la sequía. Nuestros productores de ganado, nuestros productores agrícolas estuvieron batallando mucho, y nosotros como municipio pues estuvimos haciendo lo que pudimos, lo que estaba a nuestro alcance, ¿no?, con el poco recurso que podemos manejar nosotros. Pero esperemos que para este 2020 no seamos tan castigados, y creo que ha pintado bien el año, nos ha estado llegando el agüita, bendito Dios. Y respecto a los que son los apoyos de gobierno, la verdad vamos a insistir. Nosotros hemos estado visitando a la SEDARCH y sí está un poco complicado, pero esperemos que se destrabe esto y que el gobierno federal voltee hacia el campo de nuestro estado, de nuestra Huasteca Potosina, y empiecen a fluir los recursos para darle apoyo, sobre todo aquí nosotros, el sector ganadero, que es lo fuerte de nosotros. Sí está castigado, le digo, porque pues principalmente el precio del ganado luego a veces se va en decadencia y nuestros productores caen en un desánimo, ¿no? Pero esperemos que esto se componga y que nuestro gobierno federal nos dé la oportunidad de poder crecer y que nuestros productores hagan, ahora sí que, válgame la redundancia, producir sus tierras y que su ganado les dé el soporte económico para sus familias. Bueno, pues mire, para la educación, la verdad nosotros hemos estado apoyando a distintas instituciones. Precisamente para el Colegio de Bachilleres nosotros invertimos del ramo de infra una cantidad arriba del millón de pesos para un módulo de sanitarios ahí, que es muy indispensable para esa comunidad estudiantil, que son arriba de 400 alumnos, casi 500 alumnos. Entonces se hizo una inversión bastante buena. Hemos estado también apoyando a la institución de la primaria Luis G. Medellín Niño, también dotándola de mesa bancos al 100%, que ya tenían prácticamente pues toda una vida, desde que nació la institución, creo, con unos pupitres ya en un muy mal estado. Entonces cumplimos esa petición, esa necesidad de los pequeñines, de los padres de familia que estaban muy, muy preocupados, y por supuesto también el plantel de los maestros. Los maestros que andaban muy preocupados y están muy contentos con esa dotación de mesa. El presidente Chencho Rivera dijo que en San Martín los accesos al pueblo están en mal estado. Por ello se acudió a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, en donde el gobernador Juan Manuel Carreras López ha manifestado el compromiso de que se llevará a cabo esta importante obra. Además, el impulso e interés del diputado Rolando Herbert, quien está apoyando fuertemente para que la planta potabilizadora se lleve a cabo en San Martín, Chalchicuautla. Bueno, mire, pues la verdad San Martín, estamos en, como se dice muy, muy comúnmente, en la colita del mapa, ¿no?, de nuestro estado. Colindamos aquí con Hidalgo, Veracruz. Tenemos, la verdad, los accesos, pues algunos en mal estado, lo que comprende a la comunicación con el municipio hermano de Tanqueán Escobedo, Tempoal, Veracruz. Sí tenemos los accesos en mal estado, y eso es precisamente el otro proyecto que nosotros estábamos buscando. Recién estuvimos en la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, donde el señor gobernador tiene también toda el compromiso de que se va a llevar a cabo esa importante obra. Entonces, y nuestro diputado, por supuesto, Rolando Herbert, también ha estado empujando fuerte
para que esto se lleve a cabo, y ojalá y la podamos conseguir, porque sí sería un detonante para nuestro municipio. La verdad, una vía de comunicación muy importante con esos, pues, tres estados vecinos, que es Hidalgo, Veracruz y Tamaulipas. No, bueno, ¿qué le puedo decir de la señora Lorena Valle? La verdad, una excelente persona en primer plano, y pues una excelente servidora, porque la verdad ha estado apoyando en lo que respecta a San Martín. La verdad, nos ha tratado muy bien, nos ha tratado de maravilla, hemos tenido el respaldo total, mi esposa contenta trabajando con ella, y pues nosotros también a la orden, porque da gusto recibir el respaldo de una personalidad tan importante como es la señora Lorena Valle, presidenta del DIF a nivel estatal. Bueno, le digo, hay muchos, la verdad, pero principalmente nos han estado dotando de lo que son los desayunos para la gente más vulnerable, y muchas otras situaciones en las que nos han estado apoyando. Para la VR que tenemos, nos han estado dotando de algún equipamiento, de algún material que nos ha sido de gran utilidad. Y pues le digo, ahora sí que la gestión es lo más importante, y por ahí mi esposa tiene proyectos muy importantes. Uno de ellos es el que le comentaba hace un rato, que estábamos fuera de cámara, ¿no? Que tenemos la intención de construir un módulo o un edificio para la VR que sea ya de otro nivel y podamos recibir más beneficios del Estado. Bueno, yo creo que lo de Bronco, me imagino que es por el léxico que tenemos acá los huastecos. La verdad, somos recios en nuestra manera de hablar, pero de gran corazón. La verdad, San Martín tiene gente muy, muy amena, muy hospitalaria. Somos gente, pues, campirana, vamos a decirlo así, ¿no? Somos gente de campo, de acá de pueblo, pero de gran corazón. Y creo que seguro siempre ha sido San Martín. La verdad, ustedes lo han visto en los eventos que hemos tenido mucha afluencia, mucha visita nacional, incluso del extranjero, y creo que se han ido con un buen sabor de boca, porque la gente de San Martín ha sabido tratarlos, ha sabido respetarlos y sobre todo darles esa hospitalidad que ellos se merecen como visitantes. No, hombre, créanme que yo todos los días amanezco contento. Cuando no me escucha cantando, me escucha chulando alguna canción ahí, todos los días amanezco contento y contento también por el trabajo que se está realizando. La verdad, tenemos un buen equipo que, como todo, luego a veces hay fallas, pero yo creo que en el ser humano son válidas y eso nos da la oportunidad de poder mejorar y recomponer todas esas cosas. Pero estamos contentos y felices de que la gente de nuestro pueblo nos haya dado esa oportunidad, y vamos a tratar de salvar bien, de salir bien con esto, y pues agradecerle a nuestro pueblo, ¿no?, esa gran oportunidad. Pues como servidor público sabemos que estamos expuestos a la crítica, y yo creo que los medios de comunicación hacen su trabajo, cosa que les agradecemos también a todos ustedes. Hay diferentes criterios, como todo, ¿no? Hay medios que aplican un criterio diferente al de otros, pero digo, es respetable, es una manera de llevarle a la gente, al pueblo, la información que ellos están esperando y lo que está sucediendo en nuestro pueblo. Digo, yo reconozco esa gran labor de los medios y soy muy respetuoso, vuelvo a repetirlo, y pues aquí no nos queda más que abogar. Si hablan bien de nosotros es porque estamos trabajando bien, y si alguien habla mal, a lo mejor es porque estamos trabajando mal. Pero yo creo que el mejor crítico, el mejor auditor que podemos tener es el pueblo en general. Ese es el que nos puede auditar de la mejor manera. Pues saludar a nuestra gente de aquí de San Martín Chalchicuautla, invitarlos a que sigamos de la mano, que sigamos caminando juntos, que esto es un reto bastante importante, bastante grande, pero lo vamos a sacar adelante ustedes y yo, amigos y amigas de San Martín Chalchicuautla. Un saludo para todos ustedes.
En San Luis Capital, el gobernador doctor Juan Manuel Carreras López se reunió con empresarios e integrantes de la Canaco para establecer diálogos sobre interesantes temas como son la seguridad, movilidad, obra pública, desarrollo y economía, además de presentarles al mandatario estatal las acciones realizadas durante su mandato, entre otras actividades que aquí les presentamos. Soy Alejandro Barriga, soy subdirector operativo de la Coordinación Estatal de Protección Civil. Mira, fue una instrucción del señor gobernador el coordinarnos para tener una mejor actuación frente a los incendios forestales. Entonces, en coordinación con la Comisión Nacional Forestal, se está llevando a cabo un curso para los integrantes del Comité de Incendios Forestales, en el que participan varias dependencias, entre ellas la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Seguridad Pública, algunos ayuntamientos como son el de San Luis Potosí, Santa María del Río, Tierra Nueva, Soledad, Mezquitic, Villa de Reyes y algunos cuerpos de bomberos. Y la intención de este curso es homologar criterios y trabajar bajo un sistema de comando de incidente, para que todas las acciones para incendios en esta temporada que se presenten sean de forma más segura y más eficiente. Mi nombre es Benigno Almora Méndez, somos combatientes de incendios forestales de la Comisión Nacional Forestal y también parte del cuerpo técnico para el manejo de los diferentes programas, principalmente pues el de incendios forestales. Bueno, este es un curso básico que tiene el propósito de transmitir conocimientos sobre el comportamiento del fuego a los participantes que son aplicables al combate de incendios forestales, y el objetivo principal pues es que cuando se realicen trabajos sobre la atención de incendios se hagan con la mayor seguridad posible, que es uno de los principales objetivos. Bueno, en este caso está dirigido para personal de diferentes instancias que participan en la atención de los incendios forestales, que van desde la misma CONAFOR, el gobierno del estado, el cuerpo honorable, cuerpo de bomberos, personal voluntario y de otras instituciones que nos han apoyado pues en la atención de los incendios forestales, y queremos que cada vez estos trabajos se realicen pero con una mayor seguridad, siempre cuidando la integridad propia y la de los compañeros. Bueno, este curso va a durar 3 días, hoy iniciamos hoy miércoles, jueves y el viernes estaremos concluyendo con una práctica y una evaluación donde, bueno, pondremos desarrollaremos los conocimientos adquiridos aquí en el aula, los vamos a poner en práctica ya en el campo directamente. Bueno, primeramente es una explicación sobre el uso y manejo de las herramientas, diferentes formas de construir una brecha cortafuego y de ser posible, si las condiciones atmosféricas nos los permiten, también realizaremos una quema controlada donde prácticamente realizaremos las mismas actividades que se realizan en la atención de los incendios. Uno, ha duplicado los recursos financieros colocados. Dos, prácticamente ha triplicado la colocación de recursos en municipios de alta y muy alta marginación. Y en lo financiero hemos duplicado las utilidades en comparación con el año base 2015. En lo particular les comparto que el organismo continúa con la implementación de sus programas. Desde el inicio de la administración, el gobernador Carreras instruyó al organismo a fortalecer el impulso a los emprendedores y MIPYMES potosinas, esto marcado la cobertura y presencia en los 58 municipios de la entidad. ¿Cómo se ha hecho? A través de una política de atención inmediata, mediante el trabajo coordinado con los ayuntamientos y las cámaras empresariales, particularmente aquellas con presencia al interior del estado. Para el quinto año se espera colocar 750 millones de pesos y la meta del sexenio ascendió a 4.000 millones de pesos. Por lo que hace a los programas de capacitación, también les platico que al cierre de 2019 se han registrado más de 300.000 asistencias a través de programas de instrucción presencial y virtual. En este rubro destaca el programa de Academia de Emprendimiento, lanzado en este periodo gubernamental, que ya cuenta en promedio con más de 30.000 visitas
mensuales por parte prioritariamente de estudiantes de educación superior y media superior de 68 instituciones y de las 4 regiones del estado. Por lo que hace al programa de becas crédito, a poco más de 2 años de su lanzamiento ya se cuentan con más de 230 beneficiarios a través de 10 convocatorias. Estos beneficiarios pertenecen a 29 municipios de la entidad y están afiliados a 16 universidades públicas. En otra información, el maestro Alfonso Chío Martínez, reconocido instructor de bandas de guerra, expresó para Tamás Visión que se preparan para los eventos del 19 de febrero, Día del Ejército, del 22 de febrero para tener una invitación y presentación en el municipio de Matlapa y el día 24 de febrero en el Día de la Bandera. Por ello se requiere de mucho ensayo con la finalidad de que la banda pueda ejecutar los toques como lo marca la ceremonia militar. Bueno, mire, ahorita estamos ensayando porque tenemos algunos eventos como son el 19, que es el Día del Ejército, el 22, que tenemos una invitación en Matlapa, el 24, que es el Día de la Bandera. Entonces, se requiere ensayar para que los que integran la banda de guerra ejecuten los toques tal y como lo marca el ceremonial militar. Bueno, la experiencia es día con día. Tenemos niños desde primaria, secundaria, bachillerato y tenemos alumnos también de la normal que acuden a los ensayos porque ellos también quieren aprender a ejecutar algunos toques militares y bueno, se les invita y estamos abiertos a que ellos asistan con nosotros. Primeramente, en que ellos tengan la disponibilidad, el compromiso, porque ser alumno de banda de guerra significa sacrificio de tiempo, sacrificio de descanso, y en eso nos basamos. Con la práctica, los jóvenes, los niños van adquiriendo habilidad para el manejo de las baquetas, para el manejo de la corneta y para el manejo de las entonaciones. O sea, nosotros lo que queremos nada más es el compromiso y la disponibilidad. Precisamente teníamos un ensayo con la escolta de la Enoguapo, porque es la escolta que va a realizar el recorrido para los honores a la bandera el Día del Ejército. Y por eso citamos temprano ahí en la presidencia, porque ahí va a ser el evento. Esto lo hacemos con el único fin de que pues queremos evitar errores en la participación. Por eso estamos ensayando. Mire, aquí acuden alumnos de la primaria Jaime Nuno, de la escuela Macedonia Costa, a los de la secundaria Justo Sierra Méndez y al CBETI 187, y también nos auxilian dos o tres alumnos que estudian la Enoguapo, y bueno, pues ellos están aquí con nosotros. Es muy representativo el compromiso que tienen los padres de familia para con los hijos, para con la banda y para un servidor. El que los padres de familia acudan aquí y están presentes aquí, significa que existe el compromiso de que sí quieren cambiar. De antemano, el agradecimiento a todos los directores de las distintas escuelas, porque en cuanto se les ha invitado a que participen las bandas de guerra, pues ellos se encargan de
de girar las invitaciones y los permisos, y por eso acuden los que integran la banda de guerra. Pues yo les pido que se sigan integrando a la banda de guerra alumnos de las diferentes escuelas, porque es una actividad que con la práctica les va a dar gallardía, les va a dar un temple, un carácter, y les va a dar personalidad y preparado para un buen ciudadano. Gracias. En un momento continuamos con más información, pero antes escuchemos estos interesantes mensajes. No le cambien, quédese con nosotros aquí en su noticiero Vivencia Informativa. Ya viene el Censo de Población y Vivienda 2020 a San Luis Potosí. Tus respuestas nos sirven para saber cuántas personas somos y cómo vivimos. Cuando toque el entrevistador del INEGI, ábrele y dile. Pregúntame. Pregúntame. Pregúntanos. Pregúntame. Pregúntame. Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. La inversión en infraestructura física y educativa contribuye a incrementar la calidad en la educación. En el municipio de Lagunillas se invirtió en el techado de la escuela primaria Aquiles Cerdán y en el laboratorio de la telesecundaria Benito Juárez, sumándose a las obras que se han realizado en 18 de las 29 escuelas del nivel básico de este municipio, con una inversión de 12 millones de pesos. En el municipio de Venado se invirtió 2,893,000 pesos en construcción y rehabilitación general de la Escuela Secundaria Técnica número 9. Durante estos 4 años se aplica una inversión de 19.7 millones de pesos para realizar 79 obras y equipamientos en 38 de las 65 escuelas de educación básica. En el municipio Villa de La Paz se invirtieron 3 millones de pesos en construcción y rehabilitación general de las instalaciones de la secundaria general Mártires del Trabajo, provenientes del fondo minero. Y en las localidades de Milpillas y Peñasco se invirtió 1,800,000 pesos en las telesecundarias Miguel Hidalgo y Sor Juana Inés de la Cruz. Prosperemos juntos, Gobierno del Estado. ¿Cómo están? Mi nombre es Pablo Lomelí y con mucho gusto les comparto que es un honor volver a participar en el Congreso Educativo de ILADEC México, ahora en Tamazunchale, el 28 y 29 de febrero, que se va a tratar acerca de entrenar o educar ante los retos del siglo XXI. Para los que asistan, participaré en una conferencia y en un taller en donde la pasaremos muy bien, porque veremos muchas técnicas para ejercitar la memoria, técnicas de estudio para aprender más rápido y ejercicios para entrenar el cerebro todos los días de forma divertida, para aquellos que quieran ser mejores maestros o estudiantes de alta calidad. Además, habrá otras 8 conferencias y 20 talleres más con excelentes herramientas para seguir mejorando la educación en el país. Este tipo de espacios, como en este congreso educativo, valen totalmente la pena por todos los aprendizajes que se disfrutan. Entonces, estimados, nos vemos el 28 y 29 de febrero del 2020 en Tamazunchale, San Luis Potosí. Felices aprendizajes, me encantará conocerlos y nos vemos pronto. El Censo de Población y Vivienda es en marzo. El censo sirve para saber cuántas personas somos, cómo vivimos y cómo es nuestro entorno. En beneficio de todos, debemos estar abiertos y responder las preguntas del entrevistador del INEGI. Por eso, cuando en marzo toque a tu puerta, le debes decir: ¡Pregúntame! 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 Censo de Población y Vivienda 2020. INEGI. Conociendo México. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Amigos, ¿cómo están? Los saluda Adriana Macías y estoy muy contenta porque vamos a estar en ILADEC, México. ¿Cuándo? 28 y 29 de febrero. Va a haber más de 20 talleres y estoy muy emocionada de estar ahí compartiendo con ustedes en una conferencia donde vamos a redescubrir herramientas para, sobre todo, lograr nuestros objetivos, nuestros proyectos este año. Así que los espero en el Instituto Tecnológico de Tamazunchale. Así que allá nos vemos. Un besote, mucho éxito y hasta la próxima.
En México y en el estado de San Luis Potosí, no tenemos casos de coronavirus. El sector salud de San Luis Potosí mantendrá activado el protocolo de salud derivado de la alerta emitida por la Organización Mundial de la Salud respecto al coronavirus. Para cuidar nuestra salud, los potosinos deberemos adoptar medidas sencillas de higiene y prevención, muy similares a las que seguimos para prevenir la influenza, como son lavado de manos frecuente, evitar saludar de mano y de beso, estornudar y toser en la parte interna del codo y evitar la convivencia con personas enfermas de vías respiratorias. Usar gel antibacterial, no automedicarse y acudir al médico si se presentan síntomas como fiebre mayor a 38 grados, dolor de cabeza, dolor de garganta, flujo nasal abundante y cansancio. Si presentas estos síntomas, acude a los centros, clínicas y hospitales del sector salud más cercanos. Secretaría de Salud. Prosperemos juntos. Gobierno del Estado. Por donde vayas iré, con una venda en los ojos. Si piensas que te estoy haciendo daño, en este mismo instante yo me voy. Personas como yo salen sobrando por aquí. El amor de tu vida, aunque maldigas el haberme conocido, porque solo soy un simple terrenal que sueña con tenerte. Mientras viva yo no quito el dedo del Control Vehicular 2020. Ingresa al sitio web slpfinanzas.gov.mx y paga en línea. Además, puedes realizar el pago en cajeros de finanzas, bancos y oficinas recaudadoras. La fecha límite de pago sin recargos es el 31 de marzo. Secretaría de Finanzas. ¡Prosperemos juntos! Gobierno del Estado. Llegó la hora de elegir una carrera. Conocer nuevos amigos. Y vivir una increíble experiencia llena de retos, diversión y aprendizaje de primer nivel. En el Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale, te ofrecemos 4 ingenierías con excelente proyección para trabajar en México y en el extranjero. Ingeniería Ambiental. Resuelve los problemas ambientales que enfrenta nuestro planeta. Ingeniería Industrial. Aprende cómo optimizar al máximo los recursos de cualquier empresa. Ingeniería en Gestión Empresarial. Diseñas las estrategias de las compañías del mañana. Ingeniería en Sistemas Computacionales. Desarrolla los sistemas que deslumbrarán al mundo. Construye tu futuro con la mejor oferta educativa de la región, integrando actividades deportivas y culturales. Además, vive la experiencia de representar al Tecnológico viajando a otras partes del mundo. Tú tienes el poder de elegir cómo quieres transformar al mundo. Instituto Tecnológico Superior de Tamazunchale. Decide tú. Decide Tech. Cuando el fuego comienza, termina con la vida. Los incendios ponen en riesgo las vidas humanas, impactan en el medio ambiente, la flora, la fauna, el suelo y contaminan el agua. Tu prevención puede marcar la diferencia. Recuerda que pequeños descuidos son igual a grandes consecuencias. No quemes basura, no arrojes colillas, no tires botellas de vidrio, no dejes brasas encendidas. Y si eres productor, no realices quemas sin permiso. Si hay prevención, el fuego no prende. ¡Prosperemos juntos!
Gobierno del Estado. Aventura en la Huasteca Potosina. Siente la adrenalina en las tirolesas de más de un kilómetro de longitud. Vuela en la Skybike. Sí, Skybike, una bicicleta aérea. Además de puentes colgantes, rappel, kayak, tubing y salto de cascadas. Ven y disfruta de la naturaleza y de los parques de aventura en Micos, Quilitla y El Naranjo. La Huasteca Potosina, un destino de aventura y surrealismo. Secretaría de Turismo, Gobierno del Estado. Regresamos con la información. El maestro Pedro González Arriaga, director de la Escuela Normal de la Huasteca Potosina, La Enoguapo, expuso que inician un semestre par en este ciclo escolar, mediante una serie de actividades para rendir en este proceso de educación de estudiantes normalistas, con el deseo de alcanzar las metas, después de realizar un balance para concretar de manera favorable este ciclo escolar 2019-2020. Teniendo una serie de compromisos, como la salida a Oaxaca para continuar el Proyecto Nacional Colectivo de Escuelas Normales Interculturales. Sí, buenas tardes, maestro. Pues sí, estamos iniciando un mes más de este 2020, pero también estamos iniciando un semestre par del ciclo escolar 2019-2020, y con una serie de actividades que obviamente pues, nos están poniendo a trabajar para poder rendir en este proceso de formación de estudiantes normalistas como futuros docentes. Claro. Sí, exactamente, pues hemos iniciado con muchos deseos de mostrar exactamente la formación, proyectarlo todo lo que se está proponiendo hacer como institución, y también pues iniciar este semestre con muchos deseos de alcanzar nuestras metas, ¿no? Que ya hicimos un balance y que deseamos concretar de manera favorable en este ciclo 2019-2020. Sin embargo, como le dice usted, tenemos una serie de actividades y que pues en puerta tenemos una salida a Oaxaca para continuar con este proyecto nacional del colectivo de escuelas normales interculturales en la construcción de una propuesta curricular para la formación de docentes, y próximamente estará el equipo de la Escuela Normal en una reunión nacional nuevamente, ahora con sede en la Escuela Normal Intercultural de Oaxaca, ubicada en Tlacochihuaya, Oaxaca. Entonces, la siguiente semana estaremos trabajando para aquel lado, y el cual pues esperemos igual no tener buenos resultados, porque lo que buscamos es presentar lo más pronto posible este proyecto nacional, para que los jóvenes normalistas que se forman con una característica de ser hablantes de una lengua originaria, pues tengan la formación, no específica, pero sí que permita tener ese acceso y la comunicación con los pequeños, las niñas y niños de las comunidades indígenas. Sí, precisamente el día de hoy tenemos ya un diplomado donde participarán 12 maestros en el diplomado de tutoría, el cual el Departamento de Educación Normal nos está apoyando. Y claro, nuestros maestros pues no quieren quedarse atrás también en esta formación, porque es una formación personal para poder trabajar esta línea que es tutoría, que nos hace mucha falta, porque es necesario estar de cerca a los estudiantes normalistas para ver las dificultades que enfrentan para poder
tener una asistencia más constante, o también ver los problemas que enfrentan y que a veces no les permite tener o estar al 100 en la escuela normal. Pues los maestros son 12, son 12 maestros que estarán en esta ocasión, en este diplomado que constará de 120 horas con 8 sesiones presenciales y sesiones en línea, que pues ojalá que tengamos un buen impacto como lo habíamos tenido en otros talleres y diplomados, y que sea dando resultados directamente en la formación de los muchachos. Pues a los maestros pues les permite tener ese acercamiento con los estudiantes normalistas, ¿verdad? El tutor tiene una función de escucha de los problemas, las dificultades, y lo que busca el tutor es en este caso buscar la estrategia adecuada para que este joven pues supere los problemas. Nosotros no vamos a solucionarles sus problemas que tienen, tanto económicos, sociales o de aprendizaje, sino que les damos las herramientas y las encauzamos para que ellos mismos puedan solucionar y puedan seguir adelante y no dejen el estudio, en este caso la formación como futuro docente, sino que busque no encerrarse y decir, sabe que dejo mejor mis estudios porque no alcanzo a solucionarlo, más sin embargo, ya con el apoyo del maestro que sería el confidente, ¿no?, de todos los problemas y que queda entre el tutorado y el tutor para solucionarlos, y pues ojalá y esto impacte, ¿no?, directamente en la permanencia y tener el en este caso el 100% de estancia de los jóvenes en la escuela normal. Pues sí, mire, pues tenemos ya desde 2017 empezamos con la construcción de un edificio de 3 niveles. Hemos estado avanzando poco a poco. Tuvimos el apoyo del gobierno federal y del estado con el programa de Escuelas al 100. Estamos siguiendo trabajando para construir las partes que nos faltan. Estamos iniciando ya desde hace 15 días con la segunda etapa de la construcción de este edificio, donde se van a construir los cubículos para asesoría, tutoría y atención a los estudiantes, también para cubículos de dirección, y también se estará construyendo la sala audiovisual. Entonces son dos obras que estamos iniciando. No se van a terminar con esta aplicación del recurso, pero sí se inicia y tendrán buen avance. Ojalá que al término del ciclo podamos concretarlo, ya que estamos esperando también otro recurso que vamos a aplicar y que con eso pues alcancemos a construir estos dos espacios que son necesarios para el funcionamiento de la institución. Y esto es, pues, es un trabajo de equipo, un trabajo donde estudiantes, normalistas, maestros y padres de familia, ¿no?, porque son los que contribuyen para que podamos avanzar en la gestión, y tenemos que tener pues proyectado, ¿no?, culminar con estos trabajos en lo futuro no muy lejano, y tener la construcción o el edificio central que constará de 3 niveles. El director de la ENOGUAPO, maestro Pedro González Arriaga, continuó diciendo que para tener una oportunidad más amplia para los estudiantes se tiene la proyección de 4 grupos. Sin embargo, la demanda requiere de más espacios, y esto trajo por consecuencia el crecimiento de aspirantes, estando solicitando a la Secretaría de Educación mayores oportunidades de aperturar más grupos. Pues de tener una apertura de más amplia de estudiantes en su incorporación, pues ya lo hemos hecho el ciclo anterior. Tenemos proyectado únicamente 4 grupos, más sin embargo la necesidad, ¿no?, y la demanda que tuvimos que abrir 2 grupos más, y eso hizo que ampliáramos, ¿no? Nosotros pues la demanda que tenemos ha aumentado. Tuvimos un déficit en ciclos anteriores, más sin embargo ya con las nuevas propuestas de trabajo y apoyo que han recibido los estudiantes, pues ha crecido la demanda, y esperemos tener nuevamente con suficientes aspirantes. Y pues nosotros nos autorizan, de acuerdo a la proyección que tiene la misma Secretaría en la captación de profesionales al servicio docente, no podemos ofertar más o abrir más grupos porque estamos sujetos a eso, de cuántos tendrían la captación de aquí a 4 años, ¿no? Pero igual
se hace un proceso de seguimiento y pues si hay posibilidades también, pues depende de los espacios que podemos tener, cómo atenderlos en espacios áulicos, pero también en la planta académica, ¿no? Cómo podríamos sostenerlos, porque no es nada más decir abro otro grupo, sino con qué personal docente tengo que atenderlos para que estos jóvenes puedan formarse. Entonces estaríamos sujetos a eso, pero ya iniciamos con la difusión de la escuela normal para que puedan conocerlo y tener como una de las instituciones que podría ser parte de esa formación profesional que buscan los jóvenes que van a egresar al bachillerato en este ciclo escolar. ¿Van a salir? ¿Los jóvenes van a ir a algunos de los normales? ¿Van a recibir? La posibilidad de salir depende mucho de los proyectos que se estén construyendo. Tenemos por ahí ya solicitudes de maestros como asesores de grupo, pero también de los cursos, y que a inicio de cada ciclo se hace una planeación. Falta todavía que estudiantes pues salgan, tienen un proyecto de visitar a otras instituciones. Ya tenemos previsto por ahí visitar a la escuela normal de Jalapa, Veracruz, y que es una institución pues grandísima, tiene alrededor de 12 o más licenciaturas en oferta, y pues son experiencias que viven los jóvenes, ¿no? Ver otras instituciones, cómo laboran, cómo desarrollan sus actividades, las experiencias que comparten, pues motivan, ¿no?, que ellos también busquen una forma de poder profundizar posiblemente en su trabajo o en la formación y tener el alcance, ¿no?, la meta que se proponen. Pues es algo que se pone interesante. Tenemos proyección para poder visitar también próximamente a otra institución. Vamos a recibir a mediados de marzo la escuela normal de Cañada Honda, Aguascalientes, que está en proyecto. Ya estamos a punto de firmar un convenio de colaboración con ellos. También hicimos otro convenio de colaboración y firmamos con la escuela normal de Matehuala. Pues son instituciones que estamos fortaleciendo nuestras relaciones en el trabajo académico, pero también en el crecimiento del personal, porque buscamos compartir experiencias de trabajo y crecer. Próximamente pues tendremos también una reunión de trabajo en Oaxaca, pero tendremos a un maestro que estará dando un taller en el marco del aniversario de la Escuela Normal de Oaxaca, y que pues nos da mucho gusto, ¿no?, que maestros de la Nuguapo pues sean solicitados para impartir talleres en otras instituciones, porque ese es el reconocimiento de lo que se hace en la escuela normal, porque no es tan fácil que alguien sabe qué queremos que vayas y nos des un taller, por ejemplo en esta ocasión sobre portafolios de evidencias digitales, que un compañero maestro pues ha trabajado en una plataforma y ha estado creciendo en ese sentido, y ahora irá a compartir con maestros de la escuela normal. Es el maestro Hugo González Peña, que es un compañero maestro que ha crecido en ese lado, ha participado en congresos, en coloquios, y pues actualmente ya está participando como ponente en talleres y conferencias, y va a estar el próximo 11, martes, en la Escuela Normal de Oaxaca, con otro grupo de maestros que estarán participando a nivel nacional en el marco del aniversario de la Escuela Normal de Oaxaca, la EMBI. Pues agradecer a todos nuestros televidentes que nos ven a través de este medio, ¿verdad?, la oportunidad que nos brindan por dar a conocer lo que hace la Escuela Normal, pero también la confianza que nos han dado para que nuestros estudiantes o sus hijos estén en nuestra escuela normal, en este proyecto de vida que tiene cada familia de formar a sus hijos, y que hayan electo a la escuela normal de la Huasteca Potosina para que se formen profesionalmente. Y seguir invitando a que, si tienen la oportunidad de conocerla en Uguapo, pues estamos a la mejor disposición de recibirlos, y tenemos las puertas abiertas para que puedan conocer. Ya en lo futuro, pues si deciden que la escuela normal se albergue a sus hijos, pues qué mucho mejor podría ser, ¿no?, para tener la certeza de que estamos trabajando en beneficio de la misma sociedad de Tamazunchales de la región.
Por otro lado, en San Felipe Orizatlán Hidalgo, el ingeniero Raúl Valdivia Castillo, presidente municipal, clausuró con éxito las fiestas patronales 2020, agradeciendo al pueblo orizatlense quienes fueron partícipes de esta feria dedicada a su santo patrono, San Felipe de Jesús, buscando un Orizatlán de resultados en beneficio de todos y cada una de las familias del municipio, mencionando que es su última presentación en este tipo de eventos, yéndose profundamente satisfecho, dando el máximo posible y eso es lo más grande que se lleva. Muy buenas noches, tengan todos los presentes. Saludo con mucha alegría a los orizatlenses que han asistido y han sido partícipes de esta feria en honor a nuestro santo patrono, San Felipe de Jesús. Así también agradezco la presencia de mi esposa, Diana Guzmán Zúñiga, presidenta del sistema DIF municipal, quien trabaja junto conmigo para hacer posible un Orizatlán de resultados en beneficio de todas y cada una de las familias de nuestro querido municipio. De igual manera, agradezco a mi equipo de trabajo y a los integrantes de la H, Asamblea Municipal, a todos los participantes y visitantes que se dieron cita para engalanar esta edición de la Feria San Felipe de Jesús 2020. A ustedes, gracias, porque con su apoyo a lo largo de estos 9 días han hecho posible que hoy, domingo 9 de febrero, concluyamos con gran éxito esta su feria, San Felipe de Jesús. Y les informo con mucho orgullo que hemos sobrepasado las expectativas que teníamos previstas. Esto no hubiera sido posible sin el apoyo de todos ustedes. Por eso, muchísimas gracias. Sin embargo, el desafío para nosotros como gobierno municipal no termina aquí. Como presidente municipal, refrendo mi compromiso de trabajar con el pueblo y para el pueblo. Hoy los invito a que me permitan seguir trabajando de la mano con todos ustedes para hacer que nuestro municipio crezca de manera exitosa. Estas metas las fijamos de acuerdo a las necesidades de las familias de nuestro querido Orizatlán, porque aquí la gente manda. Amigos y amigas, no tengan duda que yo seguiré trabajando con humildad y respeto para todos ustedes. Seguiré gestionando recursos y proyectos ante los otros niveles de gobierno para que en San Felipe Orizatlán la manera de gobernar sea la que el pueblo merece y la que el pueblo quiere. Siendo las 11 de la noche con 23 minutos de este 9 de febrero del 2020, declaro formalmente clausuradas las fiestas y actividades correspondientes al marco de la Feria de San Felipe de Jesús, edición 2020. Quiero decirles algo que pues ya es la última vez que me presento ante ustedes como servidor público de aquí, de San Felipe de Satán, en la última feria que me toca como gobernante. También quiero decirles que los he tratado con humildad y respeto a quien merece respeto. Soy una persona igual que ustedes, como cualquier otra, común y corriente. La única diferencia es que Dios me dio ese mandato para servirle al pueblo. Gracias a ello, lo único que me queda decirles es que he hecho amistad con muchos de ustedes. No me resta más que decirles, público de San Felipe, gracias por permitirme ser su amigo. Dios me lo bendiga siempre en abundancia. Gracias. No, yo me siento muy bien. La verdad, me siento muy bien. Este es mi último acto público en un festejo de la feria. Por ahí un poco molestito porque dentro del partido ya llegó el dinero de los otros partidos y nos están tratando de dividir. Pero lo que hemos hecho con la gente y por la gente, me voy rotundamente satisfecho de que a peticiones de ellos hice lo que pude con lo que tuve. Lo máximo posible di de mí y bueno, esa es la satisfacción más grande que me llevo por mi bello San Felipe. Fíjate que sí, gracias a Dios, hay convocatoria todavía debido a que los hemos atendido con mucha humildad y respeto y como ellos quieren que se les atienda.
a las peticiones que traen. Si me califica, con toda seguridad se la doy. Si no me califica, le doy una parte de lo que me piden. Pero siempre, siempre se llevan algo, algo de la presidencia. Bueno, naturalmente, la cabecera y cada una de las comunidades igual. Quiero que me recuerden por los hechos. Ahí va a quedar grabado en la historia las obras que quedaron fijas para un determinado tiempo. Hay obras que son para 40 años, otras para 60, otras para 80. Espero que todas hayan reunido las especificaciones que marca el contrato o la ficha técnica. De esa manera, al cálculo que le dan los supervisores, es eso, ese tiempo y un poquito más. Bueno, mi familia está fraccionada. Algunos me apoyaron muy bien en su momento. Después también llegó la intriga y la corrupción de los otros partidos y algunos se fueron. Yo sigo teniendo a mi familia como lo máximo que me ha dado la vida. Primeramente mi mujer y mis hijos, y también ahí en ese espacio caben mi madre y mis hermanos. Con toda el alma traigo dos retos, porque se me están empalmando 2 años. Traigo las obras del 2019 que se me retrasaron, y también traigo la del 2020, que estoy haciendo ya la planeación para tratar de ejecutarlas en su totalidad, si no en su avance, y si no, las dejo etiquetadas ahí para que quien venga la tiene que realizar forzosamente. Primeramente a la cabecera y municipios de San Felipe, también a la región, también a estados vecinos, y también los que están trabajando buscando el sueño americano allá por los Estados Unidos de Norteamérica, y también en cualquier parte del mundo. Mis amigos, Dios me los bendiga siempre en abundancia, pero mucha, mucha abundancia en bendiciones para todos ustedes. En otra información, en Tamazunchale, el diputado federal Marcelino Rivera Hernández, acompañado de dirigentes del Partido Acción Nacional, encabezó una campaña para escuchar a los ciudadanos, quienes viven el día con día, estando siempre con las necesidades de su entorno, llevando este tipo de acciones a todos los seccionales de este municipio, preguntándoles cuáles son sus necesidades básicas, y ya que cuando estemos en el gobierno, muchas veces equivocamos la brújula. Así lo dijo Marcelino Rivera Hernández. Yo sé que para mucha gente se va a sorprender, porque el día de hoy arrancamos una campaña en la que el PAN va a escuchar a los ciudadanos. Muchos partidos políticos nos olvidamos de los ciudadanos, pero los ciudadanos son los que viven día con día, son los que están siempre en las necesidades de su entorno. Hoy, aquí en Tamazunchale, tenemos una actividad, pero hoy nada más es iniciar aquí en la cabecera, pero tendremos que recorrer todas las seccionales de Tamazunchale, tendremos que recorrer todo el municipio. ¿Por qué? Preguntándole cuáles son las necesidades básicas. Muchas las conocemos, otras no, porque cuando estamos en gobierno muchas veces equivocamos la brújula del gobierno. ¿Por qué? ¿Por qué la equivocamos? Porque muchas veces nosotros pensamos que tienen tal necesidad y vamos y construimos una obra de tal necesidad, pero muchas veces esa no es la obra prioritaria de la comunidad, a lo mejor es otra la necesidad básica, y por eso es importante escucharlos como partido en el gobierno. Pero también es importante escuchar a los ciudadanos, porque tenemos que construir la narrativa hacia el año 2021. Hoy hay un gobierno federal que trae una idea de gobierno, sin embargo, nadie sabe si es buena o es mala, porque no hay lineamientos y no hay reglas claras, no hay reglas de operación. Y los ciudadanos te lo dicen en esa información que levantamos. Que no hay circulante, no hay movimiento económico, la economía necesita crecimiento. Por eso es importante nosotros escuchar a los ciudadanos para construir la narrativa que vamos a hacer en la plataforma electoral del 2021.
Amigos, pues, yo felicito a todos los presidentes de los comités directivos municipales del PAN de aquí de la región Huasteca, que se suman hoy en Tamazunchale, pero que también sé que lo harán en cada municipio de la región. Agradecerle a todos ustedes, a nuestro síndico municipal que nos acompaña aquí también, a nuestro presidente del comité de Tamazunchale con su comitiva como anfitriones, y hoy más que nada, más todo de todo lo que vamos a hacer, es un acto protocolario de arranque, porque tendremos que estar en cada ejido, en cada comunidad, escuchando a los ciudadanos. Muchas gracias, soy Don González, por acompañarnos el día de hoy, y esta actividad está arrancando inicialmente el día de hoy, y estaremos en visita en las comunidades en los próximos días. De mi parte, muchísimas gracias por la invitación. Mira, yo reconocer el esfuerzo del Partido Acción Nacional del PAN, que es una campaña que traen a nivel estado, que se llama El PAN Te Escucha, es en ir a saber cómo se está gobernando, pero también a cómo está gobernando el gobierno federal, el estatal, municipal, pero también para construir la narrativa hacia las elecciones del 2021. Creo que Acción Nacional está haciendo su tarea, creo que va siendo un partido que está saliendo a las calles nuevamente. ¿Por qué? Porque recordemos que las elecciones del 2018 fue un mensaje muy claro para Acción Nacional, y Acción Nacional es la oposición del gobierno federal. No, por supuesto que eso siempre se comenta. Sin embargo, quienes somos ciudadanos de a pie, que siempre estamos acá, siempre nos ven caminando en las calles de Tamazunchale, en las calles de los diferentes municipios. ¿Por qué? Porque somos personas comunes y corrientes. Si bien es cierto, sí estamos en la toma de decisiones, sin embargo, siempre estamos aquí, siempre hemos saludado a los ciudadanos. Muchas veces no traemos los reflectores porque simple y sencillamente quieres escuchar las necesidades de los ciudadanos. Arrancamos periodo el pasado 1 de febrero, ahorita tenemos este periodo legislativo, nosotros construimos una plataforma política de agenda legislativa que es encaminada a mejorar la economía familiar de los ciudadanos de México. Tenemos varias iniciativas, sobre todo en el tema de medicamentos, de que se logre generar las condiciones de los medicamentos. ¿Por qué? Porque en muchas partes del país hay desabasto de medicamentos para el tema de los niños con cáncer. Nosotros estamos en Acción Nacional, ingresamos una iniciativa para que se tomen acciones pertinentes, necesarias y rápidas, y se generen las reglas de operación del nuevo programa que se llama Insabi, porque recordemos que quitaron el seguro popular. ¿Y para qué? Para que se puedan atender a los ciudadanos de nuestro país. Por supuesto, ahorita vamos a visitar el municipio de Jiquitla, y en los próximos días estaremos también en otros municipios como Guadalupe. Agradecerles a todos la oportunidad y saludarlos desde aquí, desde Tamazunchale, San Luis Potosí. Comunicación Social del Congreso del Estado de San Luis Potosí informa sobre las actividades legislativas de los diputados locales potosinos. Tamas Visiones presenta algunas entrevistas en donde plasman sus diferentes trabajos de acuerdo a las comisiones que les fueron asignadas. Aquí sus comentarios. Se apersonó en estas oficinas la Asociación Civil Defensa Permanente de los Derechos de los Extrabajadores Braceros de San Luis Potosí. Y pues bueno, ellos piden de alguna forma la intervención de los diputados pues para construir una salida, ellos mencionan, definitiva al pago del fondo de ahorro campesino que les fue retenido a los exbraceros migratorios mexicanos entre 1942 y 1964, mejor conocidos como braceros, ¿no? Y bueno, la intención es acercarse al poder legislativo para ir viendo cuál puede ser el camino o la ruta pues que destrabe esta situación, que es un asunto de justicia para los trabajadores que estuvieron durante largas temporadas en Estados Unidos y no les ha sido reconocido este pago de fondo de ahorro campesino. Serán fechas que seguirán siendo obligatorias de descanso. Creo que estamos acostumbrados, sí, a conmemorar las fechas, pero bueno, si hoy el presidente tiene que modificar el calendario escolar del próximo año, no le veo ningún inconveniente. Creo que estamos acostumbrados a trabajarlo y a descansar, lo que la ley marca, que es que suspendan el recreo. Digo, es el tiempo más peligroso para los niños porque están todos en el patio. Pero bueno, hoy también la Secretaría de Salud, recordemos, nos invita, y la Secretaría de Educación nos invita a que los recesos sean menores.
sean de 20 minutos, no de media hora, por el frío. Pero hoy que es frío y aire, pues yo creo que cada escuela tendrá que tomar la providencia necesaria para salvaguardar la salud de los niños y la integridad de los niños. Bueno, se acaban los foros generales, vendrán los de consulta indígena. De hecho, ayer precisamente en la Junta de Coordinación Política se discutió todo el esquema presupuestal. Se autoriza en este momento 4,370,000 pesos. Ya se hizo con todas las revisiones. ¿Qué implica esta consulta a la reforma político-electoral? Primero, bueno, ir a los 23 municipios que tienen población indígena. Naturalmente hay que hacer también 5 foros regionales, porque hay que ir a zonas donde hay población indígena y no son zonas indígenas, como la ciudad capital. Ustedes han visto lo que se ha estado viviendo, pero también vemos el municipio de Real de 14, también vemos el municipio de Matehuala, que tienen este tipo de presencia, el municipio de Río Verde. Y bueno, mismo Valles, aunque está enclavado en zona indígena, hay indígenas que viven ya en zona urbana que hay que consultarlos. Estos son 400, arriba de 400 pueblos indígenas reconocidos, ubicados territorialmente, y que habrán de ser consultados más o menos en grupos de 10. Entonces tendremos que tener 45 grandes asambleas con ellos, donde se habrá de enviar previamente un documento diagnóstico sobre lo que se les va a preguntar, también para que ellos se preparen. Lo estaremos citando porque creo que es importante que nos dé un informe de cómo entrega el fiscal anticorrupción, y ya podremos nosotros dar, por medio de los medios de comunicación, alguna conclusión. Donde nos hemos juntado todas las fuerzas políticas para realmente hacer este ejercicio tan importante de la participación ciudadana. Sin esta participación no pueden existir una modificación o una reforma a una ley, porque todo parte precisamente del quehacer ciudadano. Principalmente como diputadas y diputados, consideramos que es de suma importancia escuchar las experiencias y conocimientos de los expertos en materia electoral. De esta manera, para el Congreso del Estado nos queda un trabajo todavía que seguir al momento de tomar en cuenta todas las experiencias que se llevaron a cabo en los 5 ejercicios democráticos que hemos estado haciendo, para que se conviertan, una vez aprobado en el Pleno, en ley. Y bueno, amigos, así que hemos llegado al final de este su noticiero Vivencia Informativa, no sin antes enviar un saludo al director de la preparatoria Tezontla, al maestro Abel, que estaba al pendiente, Jaime Abel García Cruz, que estuvo aquí al pendiente mandando saludos, que tienen alguna actividad el día de mañana, por ahí instalarán las cámaras y micrófonos de Tamas Visión para su evento de radio en la preparatoria Tezontla. Un alumno para él, para todos los maestros y sobre todo los alumnos, los jóvenes que están estudiando en la preparatoria Tezontla. Yo me despido, gracias por permitirnos llegar hasta su hogar, nos vemos en la próxima emisión.